Bendita seas, hija del Dios Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea Dios, el Señor, creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para cortar la cabeza de nuestros enemigos. La medida alta de la santidad y la pureza de los ideales tiene su encanto hoy en día, ya que nos hacen ver la perfección. Incluso el corazón más temeroso se siente atraído por ella, a pesar del progreso que hay que afrontar. Nunca debemos medir la perfección con nuestras fuerzas. Más bien, fijemos nuestra mirada en ellos para encontrar la energía que nos hará superar con entusiasmo los límites, las fragilidades, los pecados. La santidad y los ideales heroicos deben ser siempre las metas más altas de nuestras vidas. María nos ayude a superar el miedo, la resignación ante el cansancio, la fatiga y las pruebas de la vida. Pienso que mamá Margarita nos puede iluminar con su gran ejemplo de fortaleza y solidaridad cristiana. En la epidemia de cólera de 1854, mamá Margarita también dio un gran testimonio de caridad. Los jóvenes confiaban en ella cuando tenían necesidad. Cuando a un enfermo le faltaba sábanas, mantas o una camisa, los muchachos corrían a mamá Margarita y ella proveía. En pocos días ya no tenía nada, excepto lo que uno usaba o necesitaba para cubrirse en la cama. Una joven enfermera le dijo a la mamá Margarita: «Hay un pobre enfermo que tiembla en una miserable cama sin sábanas». Era una preocupación porque solo se tenía un mantel en la mesa. Pero aquí viene otro joven pidiendo algo más. Mamá Margarita sale para conseguir un mantel de la mesa del altar, un amito, un hábito, y con el permiso de Don Bosco también da esos objetos de la iglesia. Sin saberlo, se había dado cuenta de lo que San Juan Crisóstomo había escrito siglos antes. ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea objeto de desprecio en sus miembros, es decir, en los pobres sin ropa para cubrirse. No lo honres aquí en la iglesia con telas de seda, mientras afuera lo descuidas cuando sufre del frío y la desnudez. Quien dijo: «Este es mi cuerpo», confirmando el hecho con las palabras, dijo también: «Me habéis visto hambriento y no me habéis dado de comer». Y cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. El cuerpo de Cristo que está en el altar no necesita capas, sino almas puras, mientras que el que está fuera necesita muchos cuidados. El cólera es una consecuencia a la que solo el corazón de una madre puede prestar. De hecho, Don Bosco acogió a una veintena de huérfanos del cólera, y entre ellos a los dos hermanos Enria. Uno de ellos, Peter, testificó que había permanecido en el oratorio desde entonces, donde fue recibido con tanto amor, mirando a la madre de Don Bosco como si fuera suya. Mamá Margarita era un signo viviente de la maternidad de María Santísima, que cuida de sus hijos. Superemos los miedos y las resistencias que nos bloquean en el amor hacia el prójimo. Oh María Auxiliadora, como nuestro padre Don Bosco hizo con los muchachos del oratorio con motivo del cólera, también nosotros, en un mundo afectado por la epidemia del coronavirus, queremos, como familia salesiana, expresar nuestro acto de abandono y entrega filial en tu corazón de madre. Consuela a los enfermos y sus familias. Sostiene a los médicos y a los trabajadores de la salud. Ayuda a todos los miembros de la sociedad y a los gobernantes. Acoge en tu casa, Padre, a todos los que han muerto a causa de esta epidemia. Y sobre todo, renueva en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades y en nuestras familias la fe en tu Hijo Jesús, que murió y resucitó.
haciendo las palabras de Don Bosco, te decimos: Oh María Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado para la batalla, tú sola has triunfado de todas las herejías del mundo. Oh Madre, defiéndenos en nuestras angustias, en nuestras luchas y en nuestras necesidades. Líbranos del enemigo y en la hora de la muerte, llévanos al cielo. Amén.